Chicán, el impulso erótico, el deseo y el placer, la sexualidad, la vida misma, toman forma en cuerpos de arcilla milenarios dispuestos a ser observados a través de las ventanas del presente. Los seres brillantes del cielo nos hablan desde el mundo de arriba y sus recorridos nos anuncian los tiempos del trabajo y la fiesta. Las voces del agua fluyendo en manantiales, ríos y meandros nos susurran cómo surcar los áridos campos. Las majestuosas montañas nos miran y protegen desde lo alto, imperturbables y eternas. Desde siempre hemos tratado de escucharlos para aprender a trabajar amorosamente la tierra. Para que ella sea fecunda, necesita ser humedecida por las aguas y abrazada por el sol. Sus encuentros son abrazos, como aquellos en los que hombres y mujeres nos fundimos para engendrar a nuestros hijos. La mujer se humedece ante el estímulo adecuado y recibe del hombre las semillas. Se extiende como un campo fértil, cargada de frutos, para luego amamantar tiernamente a sus hijos. Chicán, en la antigua lengua muchic, significa amor. Y Chicán permite la vida, la nuestra, la de todos, antes y ahora, en un ciclo continuo que nunca termina. Nuestros cuerpos fueron modelados por expertas manos alfareras que amasaron con vigor la arcilla húmeda. La dejaron reposar, acariciada por el viento, y la endurecieron al calor del fuego, emergiendo firmes y dispuestos a recibir el agua que los anima. Los sostuvimos en nuestras manos y bebimos de ellos en las fiestas, compartiendo en comunidad, festejando, brindando y estimulando los sentidos, provocándonos y despertando el deseo que dejamos fluir de muchas maneras. Imaginamos a nuestros ancestros aún vitales, exhibiendo su potencia fertilizadora, animando la vida desde la madre tierra en el mundo de abajo. E imaginamos también a nuestros dioses en un encuentro primordial que da inicio a toda vida en este mundo. Estos cuerpos de barro han permanecido con nosotros y en ellos las historias de nuestros antepasados han atravesado umbrales de tiempo y espacio. El pasado, hoy delante de nosotros, nos refleja. Nos reconocemos en estas historias y continuamos festejando estos encuentros que permiten que una y otra vez renazca el árbol de la vida, símbolo de la regeneración constante y la continuidad de la existencia. Y es que finalmente, ¿qué es lo que buscamos todos si no es el buen vivir? Disfrutar de lo que nos rodea, aprovechar lo que la tierra nos brinda, perpetuarnos y de alguna forma ser eternos.